Compadre Carlos Palenque decía, a los ajedrezarancos no hay que pagar, ¿no es cierto? Están echados ahí, no hacen nada. No son productivos estos, muchos diputados. Quisiéramos ver, a ver, en un informe, cuántas leyes se ha presentado, cuántas normativas en el legislativo en favor de nuestros hermanos productores, por ejemplo. ¿Por qué hay sequía ahorita? ¿Qué han hecho? ¿Qué normativas han generado ellos? No hay. Pero ¿para qué están haciendo huelga? No es así nomás. La huelga están haciendo porque ellos son padrinos de muchos abogados, seguramente, y hay una lista. Por eso, esos hermanos, claro, son bolivianos, tienen todo el derecho. Entonces se ha comprometido por esa situación, ellos están presionados. ¿Cuándo ya? Entonces han entrado de acuerdo, haremos huelga, ¿no es cierto? Haremos huelga, haremos respetar, ya es, muchachos quieren entrar de una vez que entre, ¿no? Pero así es, porque cuando el río suena es que trae piedras. La población, ustedes caminen por las calles, la gente habla así, dice, no, es que ya está comprometido. Yo tengo un colega, por ejemplo, se ha presentado y digo, no, ya está copado todo. Entonces, ¿quiénes han hecho eso? Los diputados, y por intereses de particulares, no es por el país. Ya hemos probado, pues, no vamos a tapar el sol con un dedo. Ya hemos elegido anterior a los juristas, pero ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado? Después, otra vez. Han entrado Lanchipa y compañía, ¿qué ha pasado? ¿O qué está pasando? La administración de justicia está totalmente corrompida, es cierto. Ahora, pero tenemos que hacer bien. Ahorita ya no nos da tiempo. Al año ya está sobre la vuelta de la esquina del censo nacional. Todos vamos a estar ocupados en el censo nacional. Entonces, por lo tanto, a la ligera muchas veces sale mal y no está bien en este momento. Bueno, eso no son campesinos, pues no tienen nada que hacer, son unos, discúlpenme, ¿no es cierto? Vagos, ¿no? El campesino no tenemos tiempo. Trabajamos la tierra. Ahorita, mira, poco hemos removido. En este mes se siembra haba. Papaliza, arveja, en este mes se siembra, ya ha empezado la siembra, pero al ir a hacer huelga es que no tienen nada que hacer, no son campesinos. A ver, el campesino está en su lugar, está preocupado, pero al hacer huelga son, pues, discúlpenme, ociosos, discúlpenme, pero la frase, ¿no?